Bueno, ¿y qué? ¿Te gustó la película? Más o menos. A mí sí me gustó. Ni la viste, lo sabes. Claro, claro. Te saliste a hablar por teléfono como media hora. ¿Tenía que solucionar un asunto urgente de la oficina? Sí, no sé para qué vamos al cine si nunca terminas de ver las películas. Bueno, ¿y qué hago? No contesto, aunque sea urgente. Bueno, ya. Ya, mejor no hay que hablar. Oye, ¿tienes Play, verdad? Sí. Si quieres, llegando jugamos a Street Fighter. ¿Tienes el nuevo? Ajá. ¿Supiste que gana el último? No, quién sabe por qué. Ahora se me voy caminando. ¿Y tú quién escoges en el Street Fighter? A Honda. Nadie escoge Honda. ¿Tú a quién? Chun-Li. Qué joto, es vieja, güey. ¿Qué tiene que esa mujer? Rápido. Hola. Hola. ¿Sí es tú, verdad? Adolfo, tú. Pinche pito mamón, soy Leo de Tepic, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, ¿ustedes se conocían antes de entrar? Sí, desde que estábamos bien chavitos. Vivíamos a dos calles. Y apenas me lo acabo de encontrar, güey. Ah, entonces tú también eres de Tepic. Ajá. No mames, otro. Nos invade los tepiqueños. Tepiqueños, pendejo. Así es, pendejo, no le hagas caso. No, pero tú, huevo, quieres encontrar nayaritas nomás para no ser el único raro. No, esas mamadas, güey. No, si este cabrón, güey, porque este güey era mi mejor amigo desde que teníamos 8 años. Nos veíamos diario. Sí, de hecho, íbamos juntos a la escuela. ¿Y entonces? ¿Y se pelearon o qué? Nah. No, pero a mi papá lo trajeron acá al DF por trabajo y dijimos que íbamos a estar en contacto, pero... No, pero pues así pasa, güey. Te encuentras con amigos más chingones y se te olvidan los demás, güey. Sí, están muy buenos. Oye, pero este no es el chido. ¿Por qué no? Este es el normal. Ya salió el super. Trae 6 nuevos personajes. Es que no sabía. Pero si quieres jugarlo... Muchachos, en 10 minutos está lista la comida, ¿eh? Para que se bajen. A ver, díganme. Ajá. Ajá. Muy bien. Yo le digo al maestro y nos comunicamos con usted. Buenos días y muchas gracias. ¿Quién era? De la Universidad Santa Catarina, que te quieren hacer un homenaje. ¿Cuál es esa? Ay, viejito, yo no sé, pero es un homenaje para ti solito. ¿Y qué quieren? Que se lean algunos de tus poemas. No. Ah, sí. Sería muy bonito. Te voy a arreglar tu traje y te vas a ver muy guapo.
Tú cobras, ¿no? ¿Cuánto cobras? 1500. ¿Por qué tanto, eh? Eso es lo que cuesta. Y no, no es para cualquiera. A mí no me hablas así, ¿eh? Ni que estuvieras tan bueno, pinche estúpido. Pinche pobre. ¿Ese no es el que sabía como raro la vez pasada? No, estaba rico. Acuérdate que es para todos, no nada más para ti. ¿Sabes, Andrés? Qué molesto es que todo lo que yo escojo te parece mal. ¿Qué agarraste tú? Pues no se me ocurre nada. Y de verdad no es necesario. Ay, no mames, puto, vamos al mismo lado. Bueno, pero me dejas donde no te desvíe. Nel, en la puerta de tu casa, como pizza. Bueno, como pizza fría, porque en menos de media hora no vamos a llegar. Y así aprovecho y saludo a tus papás. A ver si se acuerdan de mí. Mi papá murió. Siento mucho. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Que no sabes a quién me encontré en la escuela. No, no, de ninguna manera no. No me parece buena idea, no quiero pensar en eso. No, no quiero, no. Es que mire, no toda la vida vamos a ser jóvenes y bellos. Digo, tú de mi joven, pues ya no. Bueno, para empezar tenemos que hacer como una selección de la gente que va a estar ahí, ¿no? O sea, un tipo casting. Ay, es nada chusma, ¿eh? Y una cosa, tiene que haber un arroyo, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Y díganme una cosa, ¿esa Villa del Retiro tiene nombre? Sí, tengo uno. A ver qué os parece. Villa Maravilla. Sí, me encanta, porque además las casitas de la villa tienen que ser súper lujosas, súper elegantes. Sí, qué pendeja, ¿y qué vas a ir tú a limpiarla todos los días? No, pendeja yo no, pendejo tú, yo no voy a limpiar nada. No, mejor meseros que lleven la comida a las casas y así. ¿Qué tal una banda de sushi? Ay, esa es buena idea, porque entonces vas el sushi por tu casa y si no te gusta, pues lo dejas. O bebederos, pero no de agua, o sea, bebederos de vino, de whisky, todo, ¿verdad que sí? O fondues, o bebederos de fondues. Sí, claro, de chocolate. No, de chocolate no, o sea, como de queso, que no salga muy caliente para que no nos quememos la lengua. Me gustaría también un cine, tener un cine en mi casa, ves que me encantan las películas y no sé, una escalera gigante donde poner las fotos de Hugo y yo de cada año que hemos estado juntos. No. Oye, en serio, ¿cuántos años llevan? Ya casi 8. 10. 10. Y bueno, pues una enfermera que le dé los fármacos de la memoria al señor. Ay, sí, fármacos de otros tipos para todos nosotros, ¿te parece? Por la vejez. Oye, ¿seguro que estás bien en lista? Tú te puedes quedar en mi cama y yo aquí si quieres. No, en esto estoy bien, gracias. Ya no caben, voy a tener que comprar un refri más grande. Pues es que son muchísimos, está muy grande tu colección. Felicidades. Gracias. Pues es que son muchos años de coleccionarlos.
¿Sabes qué? Que tengo unos bien bonitos en mi casa. Te los voy a traer. ¿De verdad? Sí, ah, claro. Pues gracias. Gracias por venir. Mi amor. Ando medio borracho. Ya lo veo. Es que me reí muchísimo, te lo juro. Hace mucho que no me reía tanto. Ellos también se rieron mucho, ¿no? Sí, se rieron mucho. Pero de ti. No, conmigo. ¿Eso crees? Ya, mi amor. Oye, mi amor. Quiero que me hagas cositas. No me apetece. Mi amor. Hazme cosas. Hazme cositas, ¿sí? ¿No se te antoja? Andrés, estoy muy cansado. Oye, ¿recuerda lo que hablamos sobre tus ademanes? ¿Qué cosa? Pues que a mí me gustan los hombres masculinos. Y no sé si te das cuenta, pero cuando estamos con los amigos te comportas demasiado afeminado. Y no me gusta. Yo veo que ellos no notan. Digo yo que podrías controlarte un poquito, ¿no? Te molestó. Pues nada, si quieres no te digo nada. Tú ve y sigue comportándote como el jotito chistoso. Solo te digo que a mí el sexo no me apetece con alguien así. Oye, no te lo quería decir, pero ya me da vergüenza el refrigerador. Lo tienes hecho una putería. Y la casa está bien decorada como para que la jodas. Héctor, ya está el desayuno. Te sirvo, siéntate. No, ya voy tarde. Se puede pasar por mí. Bueno, hijo. Adiós. Pórtense bien, ¿eh? Ustedes también ya han tarde, chicos. Apúrense. ¿Ya acabaron? Ya. Casi. Oliver, ve por tus cosas. Mau, recoges tu plato cuando acabes. Voy sacando el coche. Llaves de la casa, güey. Todos se fueron a Cuerna, güey. ¿Neta? Sí. Ah, pues vente a mi casa. ¿Neta? Sí, me cuido, ahí hay espacio. Va, hermano. Va, chingón, güey. Va. Sale, güey. No mames. Yo te conocí así. ¿Estás chistosa, no? Sí. Ya me puse sentimental. Mamón. Bueno, pues te dejo. Estás en tu casa. ¿Tú? Yo aquí en el sillón de la sala. Haces mamón, quédate un rato para platicar. Pues no, que tenía sueño. Ah, sí, pero ya se me quitó. ¿Y a ti? Pero yo ni tenía.
¿Quieres una playera? Sí, por favor. Aguanta. ¿Y por qué se vinieron al DF?